¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos a mi laboratorio! ¡Aquí hay muchas cosas divertidas! ¡Ven! ¡Vamos a empezar! ¿Cómo crecen? Coloca las imágenes en orden. Para hacerlo, solo tienes que encontrar las pistas en el texto. Con tu mouse o ratón, arrastra la imagen al lugar que corresponde. Rena, rana, rena, cuajo. Rana. Rena, cuajo, huevo. Rena, rana, cuajo. Rana. Rena, huevo. Rena, cuajo, huevo. Rena, huevo. Cuajo. Rena, cuajo. Rena, cuajo. Rana. Rena, huevo. Cuajo. Rena, cuajo. Huevo. Rana. Huevo. Rana. Huevo. Rana. Rena, cuajo. Sí, así crecen las ranas. Mariposa, capullo. Capullo. Oruga. Mariposa. Correcto. Así se desarrollan las mariposas. Huevo. Pichón. Huevo. Águila. Águila. Huevo. Huevo. Águila. Pichón. ¿Viste? Así crecen los pájaros. Árbol. Semilla. Planta. Semilla. Árbol. Planta. Semilla. Muy bien. Creció el naranjo. Este experimento. Muy bien. Excelente. Lograste con este experimento se llama girando sin. Muy bien. Ya estás preparado para completar tu segundo. Intento fallido. ¡Excelente! Lograste. Este experimento se llama. Muy bien. ¡Excelente! Lograste. Este experimento se llama el. ¡Qué lindo arco iris! Pero aún no es. ¡Excelente! Lograste completar el experimento. Juego de la hormiga.
la hormiga. Limpia el hormiguero y saca la basura todos los días. En un solo hormiguero pueden vivir 500,000 de hormigas. La reina alimenta a las larvas con su saliva y les da de comer en la boca. Las hormigas se saludan con las antenas cuando se cruzan. Una hormiga puede mover cosas que pesan 50 veces más que ella. Es el animal de cerebro más grande en proporción a su tamaño. Juego de la lombriz. La lombriz. No ve, no oye, no huele. Solo tiene el sentido del tacto. Si le cortan un pedacito de su cuerpo, puede regenerarlo. La lombriz gigante australiana mide más de 3 metros. Hay lombrices pequeñísimas de solo un milímetro. El filósofo Aristóteles las llamó intestinos de la tierra. Entre los egipcios de la época de Cleopatra, la lombriz era un animal sagrado. Juego de la araña. Las arañas. Comen insectos voladores e insectos voladores. Parece no gustarles otra cosa. Producen un fluido que endurece en contacto con el aire, así tienen hilo para tejer su tela. Casi toda araña es venenosa, pero pocos de esos venenos hacen daño a los seres humanos. En una casa se encuentran muchas especies de arañas. El hilo de una telaraña es mucho más resistente que un hilo de acero de igual espesor. Las arañas paralizan a sus víctimas con veneno para luego alimentarse de ellas. Juego del mosquito. ¡Los mosquitos! Los que chupan sangre son mosquitos hembras. El mosquito macho sorbe el jugo de las plantas. Los mosquitos pican personas y también otros mamíferos. Su picadura puede transmitir algunas enfermedades. Nuestra respiración indica a los mosquitos, aquí hay comida. Hay más de 3,000 especies de mosquitos y casi todas chupan sangre. Juego de la abeja. Las abejas. Necesitan visitar 4,000 flores para fabricar una cucharada de miel. Cuando una abeja clava su aguijón, se le rompe y muere. La abeja reina pone 3,000 huevos por día. Viven en grupos de unos 30,000 individuos llamados colmenas. Apenas termina el invierno, salen volando a buscar comida. Las abejas son ciegas al rojo y los colores vivos. Ven todo a su lado.